Ahí estamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Agradecerles a todos los que están conectados, que se hayan tomado la molestia de estar aquí. El día de hoy no hicimos este video por tratar de checar este en vivo, que es mi primer en vivo. O mi segundo, pero bueno, ese es el primero que yo estoy manejando. Y por ahí empiezo a ver comentarios que desde hace rato. Un saludo a Lucy Llanas, a Nayeli Aguilar, Phil Anorbe, Lucía Mía, Esperanza. Me envían muchas bendiciones de Venezuela, desde San Luis Potosí también. Erika Cristo, justicia para Devani. Rocío, justicia para Devani. Mr. Cruz, buenas noches a todos. Marlene, saludos don Mario para usted y su esposa, cuídense mucho. Querida audiencia, todo lo que vean en este canal, bueno, por ahí, vamos a tratar de decir lo que a mí me compete, lo que siempre les he dicho, decirles la verdad, y bueno, de alguna manera, agradecerles, todo el apoyo y todas sus bendiciones. Se acercan fechas importantes para nosotros la familia. Y bueno, voy a empezar con leerle los avances del día de ayer en la reunión que se hizo por parte de la Fiscalía y la Comisión Interdisciplinaria y la Interinstitucional. Y uno de los acuerdos, bueno, que es el que estamos esperando como familia, aquí lo mete bien el doctor Mejía. Dice: el 15 de junio se llevó a cabo una reunión de seguimiento en Nuevo León del grupo institucional y la familia de Devani Escobar para informar los avances de las investigaciones. Y bueno, sí estuvieron presente parte del gobierno federal, y estuvo el gobierno del estado de Nuevo León, que ese es el acuerdo al cual se llegó en aquel momento donde se firmó para coadyuvar y trabajar con el caso de Devani. En el segundo punto dice: se acordó que la solicitud judicial para la exhumación, que es lo que todos estamos esperando, se hará el 30 de junio. La solicitud, hay que entenderlo bien. La solicitud judicial para la exhumación se hará el 30 de junio, lo cual permitirá el análisis de cuerpo a través de grupos de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León practicó un dictamen. Nosotros, como familia, solicitamos otro dictamen paralelo antes de que sepultaran a Devani. Y bueno, de ahí hubo muchas diferencias y por eso. Cuando nosotros solicitamos que personal externo, ya cuando existió esa coadyuvancia del gobierno federal y la Fiscalía General del Estado, y bueno, estando presente el gobierno del Estado, el INCIFO de allá de México, bueno, determinó que sí es necesario realizar una tercera autopsia. Para eso, bueno, pues nos piden a nosotros, nos solicitan la exhumación, que bueno, va a sentar un precedente aquí en el estado de Nuevo León, porque al parecer nunca se había hecho, para determinar si se practicó correctamente o no lo que es la necropsia de ley aquí en Nuevo León. Y bueno, nosotros con todo el dolor de nuestro corazón, bueno, dijimos que sí, para poder saber la verdad.
Sí, entonces de ahí esa gente que de alguna manera va a practicar esta necropsia, esta tercera autopsia, bueno, va a determinar las causas de la muerte. Y bueno, ahí vamos a tener un parteaguas. Lamentablemente, como comentó el doctor Mejía, y como lo comentó ya la fiscal general de aquí, de la fiscal de feminicidios, Griselda, al doctor le dio, uno de los doctores le dio COVID, y bueno, no le han permitido viajar, no le han permitido viajar, a México y obviamente a Nuevo León para terminar con esa tercera necropsia y determinar lo que es las causas de la muerte. Por eso se tardó, por eso se tardó, se está tardando lo que es la exhumación. Aquí proponen una fecha del 30 de junio para solicitar al juez de control que nos dé la autorización. Para hacer la exhumación. Vamos a suponer que el juez de control, ok, sí está correcto, cumple con todos los elementos, está autorizado, se va a hacer el 1 o el 2 de julio, y bueno, de ahí son 72 horas que tienen los peritos para poder determinar las causas de la muerte de Devani, y que bueno, yo sigo insistiendo que a mi hipótesis, bueno, fue un feminicidio, lamentablemente pasó eso y lo tengo que demostrar científicamente. Estamos consternados con todo esto porque, bueno, ha pasado mucho tiempo y, bueno, de alguna manera nosotros queremos la verdad, por eso decidimos pedirle perdón a nuestra hija para que se sepa la verdad, porque así lo hubiera querido ella. Yo sé que así lo hubiera querido ella como defensora de los derechos humanos, como defensora de la mujer, o sea, así lo hubiera querido ella me lo hubiera exigido. Y por lo mismo, con todo el dolor de mi corazón, mi esposa y yo estamos solicitando esa exhumación para poder determinar las causas de la muerte de mi hija. Y ya de ahí tener científicamente comprobado que se equivocaron al hacer la necropsia a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Bueno, de ahí partiremos para poder poner los elementos necesarios y tratar de buscar a los presuntos culpables. Pero bueno, tenemos que ir por pasos. Aquí lamentablemente en México, bueno, pues así se maneja, en Nuevo León también. Y bueno, tengo toda la fe y toda la esperanza, mi esposa y yo, para poder pues ahora sí que determinar las causas de la muerte de mi hija, que bueno, que científicamente como se compruebe que fue un asesinato. ¿Sí? Entonces, bueno, ese fue el segundo punto. El tercer punto, bueno, estando toda la mesa ahí, dice, se verificó todos los avances realizados mediante la colaboración interinstitucional que obren dentro de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de Nuevo León. Aquí también es importante aclarar que, bueno, sí está todo lo que obra, pero bueno, ya teniendo no es concluyente todo esto, ya teniendo la carpeta, la necropsia por parte de los peritos, bueno, ahí vamos a poder dar un giro a estos trabajos para poder determinar, si científicamente se comprueba, que lo tenemos que demostrar, lo vuelvo a repetir, determinar los presuntos culpables, que así se menciona, porque si menciono otra palabra, bueno, estaría cayendo en un error. Dice, se continuarán realizando actos de investigación de manera coordinada para el esclarecimiento de los hechos. Aquí es importante recalcar, que tengo el apoyo del gobierno federal del estado. Hay un acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Tengo la esperanza de que lo que determinen los peritos va a ser para poder esclarecer la muerte de Devani y encontrar a los presuntos culpables. Cuando terminen lo que es la exhumación y el peritaje,
va a haber una inhumación. Dentro de esa inhumación, o sea, quiere decir que tengo que ir a volverla a enterrar a mi niña. Pedirle perdón por lo que hice, obviamente, digo. Y bueno, un día antes, por decir, a partir del 30 de junio, es donde yo les pedía una veladora para que, de alguna manera pudiéramos sacar la verdad. Y más allá de Devani, de toda la gente de Nuevo León, de todos los feminicidios que han existido en México, de los feminicidios que existen a nivel internacional, veo gente ahí de Costa Rica, veo gente de Venezuela, mucha gente de todo el país de aquí de la República, de San Luis Potosí, la gente de aquí de Nuevo León, que estoy viendo ahorita. Me tengo que poner los lentes porque, bueno, ya mi vista no me alcanza a leer letras chiquitas. Pero bueno, sí, de alguna manera, esto puede ser un parteaguas en la historia de Nuevo León para que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar, ya no queremos que vuelva a pasar. Hay muchas dudas, mucha desinformación. Precisamente por eso yo les agradezco que ya van casi 3.400 gentes, 3.482 tengo yo aquí. Yo les agradezco que me tengan la confianza, tengan la fe. A veces nos aguantamos con la información, no por miedo, sino porque tenemos que aguantarnos, y por cualquier cosita que digamos nosotros, mucha gente se agarra o lo entiende mal. El día de ayer también me preguntan aquí, me dicen, es que lo llamó la Fiscalía General del Estado a declarar. Bueno, aquí es importante aclarar que existen dos tipos de defensa. La defensa técnica, que es la que traigo con mis abogados, con la CONAVI, ¿sí? Con la Comisión Federal de Víctimas. Y ellos pues me están apoyando. Y existe también la defensa material, que en esa defensa material, bueno, pues es la que hago yo. Carpeta, claro que llevo una carpeta paralela, pero en su momento científicamente, que yo tenga el documento, tengo que integrar, y que he integrado mucha información. Yo no puedo ser un testigo si yo soy la persona que es el afectado. Entonces, ayer hablando con la licenciada Griselda, que puntualmente señala que dice que, bueno, al parecer no le entendieron. Y yo le digo eso, junto con mi abogado, digo, oye, ¿cómo vengo yo a declarar si todos los días vengo yo aquí con ustedes a aportar información? No, no, es que entendieron mal los medios de comunicación. Bueno, yo lo aclaro, le digo, bueno, pues en su momento, pues de favor, acláralo, para que, lo aclaras y ya, bueno, decir que yo no puedo ser un testigo, o sea, yo soy el afectado. Y esto pues lo digo legalmente. Esos fueron los avances de lo que se acordó en la fiscalía el día de ayer. Por aquí me pregunta Mario González. Dice, la única forma de llegar a la verdad es que la Fiscalía General de la República traiga este caso. No lo descartamos, no descartamos nada. Seguimos nosotros con las investigaciones también paralelamente con la fiscalía, y que en su momento, cuando tengamos algún documento, pues lo vamos a integrar dentro de la carpeta. Pero bueno, primero es importante aclarar que tenemos que esclarecer científicamente con los peritos la muerte de Devani. Por aquí dice Keila Martínez, no entregue su carpeta. Un saludo, Patricia Guerrero. Buenas noches, don Mario y señora Dolores. Dios los bendiga hoy y siempre. Casas, los estamos esperando. Bueno, ya estamos aquí. Paul Mercury. Cuando Devani llegó a la puerta principal del restaurante, no estaba sola. Ahí estaba ahí estaban forcejeando con una persona. Pero en ese momento, ahí había al menos otras dos personas aparte de ella. Bueno, sí, se está checando eso, Paul. No descartamos nada. Se está checando todo, se va a volver a checar todo. Bueno, no se va a volver, pero se está checando todo. Traemos muchas dudas ahí en cuanto a los peritajes que se han hecho. Si hay necesidad de hacer nuevas entrevistas
complementarias. Hay muchas lagunas, desde que salió Devani, de que la se ven los videos que filtraron, esa es otra cosa. En los videos que filtraron, que golpean a Devani, que sale corriendo, bueno, pues obviamente sale huyendo. Que se sube al taxi, bueno, antes de eso la golpean. Se sube al taxi y bueno, por ahí se muestran también algunas situaciones que se tienen que aclarar ahí con el taxista, el Uber o el Didi, no sé, el chofer del carro. Y luego que la dejan ahí en la carretera y bueno, ella se ve con su cubrebocas, una persona que va con cubrebocas, quiero decirles, que quiere vivir, ¿sí? Porque se está cuidando. A las 5 de la mañana mi hija iba con cubrebocas, no se ve zigzagueando cuando viene de la carretera a la empresa Alcosa. Hay que aclarar también muchos puntos que están ahí integrados en la carpeta, minutos que yo ya he exigido que son faltantes y son determinantes. 5 segundos pueden ser determinantes para poder esclarecer este caso. Y luego que de ahí se pasa al hotel, como comenta ahí Paul. Y bueno, se está investigando todo eso. Hay 15 cámaras y las 15 cámaras se van a ver, aunque me tarde mucho tiempo, pero pues la voy a ver. Dice Olimpia, comunica de abogado Rosales y Mónica presentes. Muchas gracias. Daisy Juárez, aquí estamos esperando. Señora Dolores desde Irving, Texas. Zuli, apoyamos a don Mario y su esposa, en verdad la necesitan. Voy a tratar de contestar todas sus preguntas. Wanda Ortiz, don Mario, saludo desde Mona, Norfolk, Virginia. Soy de Puerto Rico. Gracias, saludos, Wanda. Ángela Rodríguez, no queremos instituciones públicas y corruptas. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros también? La gente ya está, estamos cansados. Tenemos sed, tenemos hambre de justicia. Tenemos sed, tenemos hambre de tener gente competente que pueda hacer bien su trabajo. Exigimos a las autoridades que hagan bien su trabajo para que no vuelva a pasar esto. Más allá de Devani, vuelvo a repetir, María Fernanda, Yolanda, la familia Becerra, el profesor Menchaca, o sea, Andrea, que salió ayer o antier, hay mucha gente que no ha sabido de su familia y tenemos sed de eso. Yo no voy a parar hasta encontrar la verdad. Rey Rolo dice, si lo veo, sí lo veo, pero no lo escucho. Leti Esparza, buenas noches, señor Mario, saludos desde Texas. Eva Rivera, en la esquina, dice, bueno, las 21 horas. Jessica, buenas noches, don Mario y señora Dolores. Muchas bendiciones, fortaleza para continuar por el proceso. José, gracias, saludos. Dice para Devani, Zuli, hola, Paul. Bueno, ahí se saludan ellos. Elba, Josefina, Vara, Guadalupe, apoyando a don Mario y su esposa. Muchas gracias. Ángela Rodríguez, no queremos más sangre inocente derramada muriendo. Exacto. Eso es lo que no queremos, Ángela. Y no vamos a parar, digo, cueste lo que cueste. María Eugenia de Mario, Patricia Rodríguez, Dios con ustedes, muchas gracias igualmente. Keila Martínez, abrazos y saludos desde Argentina, bendiciones Argentina también. Rey Rolo, buenas noches. María Vargas Burquero, hola señor Mario, señora Dolores, cuídense mucho. Y la Virgen de Guadalupe ahí que nos acompaña. Ángela Rodríguez, queremos justicia. Sandra Villegas, aquí estamos todos apoyando. Eduard Zenin, ¿cómo sabes eso? Cada que le pregunta ahí a Paul, no sé qué fue lo que dijo Paul. Lisbeth Anneli Jiménez Arenas, donde vaya a instancias internacionales, aquí no lo van a ayudar, todos en México son corruptos, por favor, y váyanse de aquí, corre peligro. Sí, corremos peligro, pero bueno, por Devani no voy a parar para poder encontrar la verdad. Luis, don Lulú H. Velasco, usted diga qué día salimos todos en diferentes estados a manifestarnos, cambiemos los perfiles con una foto que diga justicia para Devani. Así es, vamos a cambiar los perfiles, justicia para Devani. El día 30 de junio vamos a prender nuestra veladora, o el día 1 de julio, para que esa veladora nos traiga paz a nosotros como familia y para encontrar la verdad.
Miguel Alonso demanda a la compañía de transportes y al motel por no entregar los videos completos y originales por obstruir una investigación. Pida ayuda internacional, gobierno y fiscalía. Nuevo León no hará nada. Bueno, Miguel, tengo mucha esperanza todavía. Tengo que desahogar esa diligencia que ya la tenemos en trámite. Y bueno, vamos a ver qué sale más adelante. Yadira Castillo, no les dé información, maestro. Bien que cobran y no hacen su trabajo. Pues sí, o sea, sí, bueno, la fiscalía tiene que hacer su trabajo. Luis H. Velasco, usted diga qué día salimos todos en diferentes estados a manifestarnos. Bueno, ya lo había comentado. Jaime Rodríguez, la justicia llega, don Mario. Las leyes de México no son malas, las malas son las personas responsables de impartirlas. Bueno, sí, eso es lo que estamos tratando de buscar también. Ramona de Anda, bendiciones. Yadira, un saludo. Viviana Delgado, estamos con ustedes. Natalie, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Zuli, oiga, ¿no será falsa la cuenta? Ya me empiezo a preocupar. No sé de cuál cuenta hablas. Pat, síganos apoyando, señor don Mario. Bueno, vamos a adelantarle. En el caso de la nena Devani, es un caso de Dios. Él nos ayudará, Ángela Rodríguez. Luz Brillante, Fuerza Don Mario, Rocío Chávez, vayan al canal del señor Mario, Rodrigo Castillo, ¿en cuál canal? Está, bueno, a ver, una pregunta, bueno, ahí Zulis, Stel, Ana, ya empezó, Ana, Natalie, bueno, háganme sus preguntas, ¿qué es lo que quieren saber? Ya empezó don Mario, busquen en los videos, pero hay otro video. Bueno, vamos a los últimos. Eduardo Zenin, son primaria trunca, Viri, aquí no habrá live. No sé a qué se refiere Eduardo, que no sabe leer. Alex Loretz, señor, buenas noches. Hay videos donde hablan sobre el caso de Devani en el canal de, se llama, no sé, el defensor de la verdad. Muchas bendiciones para ustedes. Bueno, ahí también es importante recalcar que existe la ley Olimpia. Y bueno, aquí yo lo que les pido es que si tienen información que la aporten para poder esclarecer este caso. Pero si lucran con esto, bueno, pues no se vale. Digo, todos son libres de hacer lo que ustedes gusten, pero bueno, pues a mí no me gustan esas cosas, por eso trato de decir la verdad. Pero bueno, o sea, aquí yo lo que quiero es que me ayuden ustedes, que me den su espacio, que lo están haciendo ahorita, que se los agradezco. Y bueno, de alguna manera, bueno, aquí estamos echándole ganas. Me dice aquí, a ver si me ayuda por ahí la persona que me está ayudando, Juan. Dice que no se ve directamente en YouTube. A ver si lo podemos subir a YouTube, aunque este video pues se va, bueno, sí está en YouTube. Escriban el título, avances 16 de junio. Ese es el en vivo de don Mario, sí, o sea, póngale avances 16 de junio. Si yo me equivoqué, discúlpeme porque pues es la primera, digo, estoy empezando, yo no soy youtuber, pero bueno, sí quise hacer esto para que agradecer. 5126, espero sus preguntas, agradecerle todo, Rocío Chávez, Princesa Regia, Mars, en YouTube escriban, bueno, Eduardo Zenin. Bueno, ya lo había comentado, Viri Viri, aquí no va a transmitir, bueno, no sé qué preguntas tengan ustedes, yo con todo gusto, les vamos a hacer una, como quieran estos días les vamos a hacer llegar una imagen de veladora para que todos tengan la misma, y bueno, y que me apoyen con eso. Va a ser difícil lo que es la exhumación, al día siguiente o dos días después, voy a, difícil, que esto va a sentar un precedente, como les vuelvo a comentar, para la historia de Nuevo León, la historia de México, en el cual la gente tenemos derecho a,
a saber la verdad, ¿sí? Tenemos derecho a saber la verdad y no se vale que nos estén echando mentiras, no se vale que no nos digan la verdad. Aquí, bueno, me tocó a mí el caso de Devani, se pegó junto con lo de María Fernanda, hay que decirlo. Me tocó a mí, quisiera no estar en este momento, no los conocería a ninguno, los bendigo a todos. Y bueno, yo quisiera estar con mi hija, que todavía yo tengo la... Tenía, o de repente pienso yo, algún día va a entrar por esa puerta mi hija y la voy a abrazar y la voy a besar y la voy a cuidar como siempre la cuidamos durante todo este tiempo. Ella tuvo todo el amor, siempre fuimos una familia unida. Aquí tengo yo una fotografía. Tengo muchas fotografías. Se las muestro, que esta ya la sacó la Conavim. Sí, éramos una familia feliz. Sí, o sea, no teníamos ninguna situación, ningún problema. Como cualquier familia, mi hija, bueno, ese día sale a divertirse. Muchos me criticaban, pero bueno, era una persona mayor de edad, 18 años. Hay que decirlo. 18 años, una edad difícil, pandemia, 720 días, estar encerrado, es muy complicado. Pero bueno, mi niña así lo decidió y pasó lo que no queríamos que pasara. Nosotros estábamos tranquilos porque se supone que iba con dos amigas y que bueno, pues iban a regresar todas juntas, pero bueno, no fue así, lamentablemente no fue así. Ahorita estoy platicando otra historia, que si no se hubiera pegado con lo de María Fernanda, bueno, a lo mejor yo no los hubiera conocido, hubiera sido un caso más que no hubiera ayudado el gobierno y luego la fiscalía y luego el gobierno federal. Por eso es importante que yo tenga que ser un parteaguas para toda esa gente que no puede hablar, bueno, que voy a tratar de esclarecer lo mío y ya posteriormente ayudar a las demás gentes. Entonces, a ver. Permítanme un segundito. Ya regresé, ahí se me fue un poquito. Pero bueno, entonces, las preguntas que tengan ustedes, o sea, con todo gusto se las contesto. A ver, vamos a ver si tenemos más preguntas. Nada más dicen que la transmisión, que el avance, busque los videos, está transmitiendo, pero en otro video, aquí no lo hará, no sé. 5742. Busquen los videos del canal de Mario, ya está transmitiendo, pero en otro video, aquí no lo hará. Alex López, señor, buenas noches. Hay videos donde hablan sobre el caso de Devani. Bueno, ahí, bueno, sí, hay mucha gente que habla sobre el caso de Devani. Yo no digo que no hablen, al contrario, es importante, bueno, pero que aporten, no que nada más estén diciéndome cosas que no vienen al caso. Don Mario, lo apoyamos a su familia desde Veracruz, Uli. Anel Coronado, señor Mario, en YouTube no está haciendo la transmisión, sí está, pero aparece como 16 de junio. Avances del 16 de junio, ahí lo pone Mars. Y siguen llegando, por eso los humanos nos extinguiremos. Y siguen llegando, por eso los humanos nos extinguiremos. Pone Eduardo Zeni, no sé a qué se refiere. Biribiri, vayan al canal. Zuli, don Mario, ¿en qué otro link se ve? Anel Coronado, señor Mario. Que todavía le creen, disculpe, eso está mal. Bueno, Lenchos News, no le crea la fiscalía. Zuli, ánimo, don Mario, Dios con ustedes, ponga todo en las manos de Dios. Nuestra Virgen de Guadalupe, Dios lo bendiga, muchas gracias, Zuli. Oso, continuamos esperando, lo más probable, ya fue amenazado. No, sí he sido amenazado, pero no tengo miedo, o sea, sí, me han amenazado en varias ocasiones, pero bueno, yo lo que quiero es encontrar la verdad.
Aquí es importante decirles también a estas 5.740 personas que están, que digo, con todo respeto, agradezco yo la colaboración del gobierno del estado, agradezco yo la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, agradezco la colaboración de el gobierno federal, pero lo que quiero yo, lo que quiere mi esposa es encontrar la verdad. Porque Devani no se lo merecía, era una niña bien. Una niña como cualquier señorita de 18 años, que quería divertirse, encontró algo que no queríamos nosotros. Que hubo muchas negligencias por parte de la Fiscalía de Desaparecidos, desde que hicieron 3 veces el cateo y luego a la 4ta vez la encuentran, bueno, pues como que no checa, porque se supone que ya habían checado esa parte, y tuvo sus repercusiones, ¿verdad? De ahí de encontrar a dos fiscales que de alguna manera, bueno, los despidieron de su trabajo. Y bueno, muchas inconsistencias. Aquí dice Guillermina García: señor Mario, ¿a usted le hicieron examen sociológico para demostrar que no está bien de sus facultades? No te entiendo, Guillermina. Sociológico, digo, para empezar, sería psicológico. Ahí, bueno, está mal tu pregunta formulada. Pero sí, o sea, nos tienen que hacer estudios de todos, para que, estoy enfermo, sí, pues estoy enfermo de que no encuentro la verdad de mi hija. Sí, digo, la verdad, esos comentarios, digo, si quiero no los leo, pero te lo leo y te lo aclaro. Sí, tengo muchos sentimientos encontrados porque mataron a mi hija. Espero, Guillermina, que nunca pases por esto, porque es bien difícil, estar en esta situación. Los que somos padres, lo sabemos. Y los que no, bueno, pues nunca lo entenderán, lamentablemente. Tuve la fortuna de tener a Devani 18 años y bueno, si volvieran a ser Devani y Dios me la pusiera en mi camino, la volviera a tener nuevamente a mi niña para volverle a dar una buena calidad de vida. Somos maestros nosotros, mi esposa y yo, y bueno, de alguna manera, como maestros, inculcamos valores. Sabemos que los valores se refuerzan desde la casa como maestro. Y bueno, pues es increíble que haya pasado esto y que nuestras autoridades, hasta ahorita, después de 70 días, ya casi 70 días, no tengamos nada, ningún avance. Por eso es importante tener claro lo que es el peritaje de la exhumación, ¿sí? Y bueno, así agradezco a todos: Lore Mendiola, Eduardo Zenin, no sé, por ahí ¿qué otra pregunta tengan? O sea, digo, para eso hicimos este en vivo. Justicia para Devani, y mi apoyo para usted. Manny 220115. Eduardo Zenin, busque los videos. Bueno, ahí Eduardo echándonos la mano, de que busque los videos. Norma Saldívar, si no pasan el link porque no encuentro nada. Norma, no sé si ya esté Norma ahí. Bueno, no sé qué otra pregunta tengan. Yo precisamente por eso hicimos en vivo. Son 6113. Lore Mendiola, fuerza, don Mario. Sí, muchas gracias, Lore. Un saludo. Los youtubers son solo vividores, dice Lenchons News. Bueno, digo, ahí, afortunadamente, digo, yo no, no,
estoy monetizando, esa es otra cosa que quería aclarar también. Yo no monetizo porque pues no tengo ninguna, hasta ahorita ninguna necesidad, gracias a Dios tenemos nuestro trabajo. Y bueno, digo, no ganamos la gran fortuna, pero sí de alguna manera, bueno, tenemos para vivir y hemos sacado todo esto adelante. Les voy a subir también unas fotografías en estos días de cómo va quedando la capillita de mi niña. También por ahí nos habló y nos pusimos en comunicación con la persona que hizo el mural en Tijuana, que es esta, ¿verdad?, que tengo aquí atrás y que se hizo por ahí un poco viral. Nos va a apoyar para hacer un mural, otro mural en la capillita de mi niña, y que por ahí les voy a ir subiendo fotografías. Ahorita no sé ni cómo se suben, voy a aprender para podérsela subir. Y bueno, sí, la veladora sí es importante para poder para nosotros es importante tener esa veladora para poder encontrar la verdad. Para poder encontrar la verdad de nuestra niña. 6.200, le agradezco a 6.200 personas que se han conectado y que me siguen, y que las 2.576 que me han dado like. No, no lo conozco. Digo, a todas las personas ahí me pregunta casas. Casas, sí. Señor Mario, ¿usted conoce al jaguar? Bueno, no, no lo conozco. No tengo el gusto, pero bueno, si hay necesidad de llamar, la fiscalía va a llamar a la gente que necesite. Digo, ahí yo, pues no me puedo meter. Digo, si ayer me dice la señora Griselda Núñez que dé las aportaciones, bueno, como dicen aquí, digo, yo, caray, yo qué más quisiera tener ya los elementos de decir, científicamente ya va a cambiar lo que es la autopsia y y vamos a buscar a los presuntos, pero bueno, quisiera yo tener la verdad y decirla. Tengo muchas hipótesis, y bueno, dentro de esas hipótesis vamos a ver qué es lo que sale, ¿sí? Entonces, ahí les agradezco a todos que estén haciendo sus preguntas, y bueno, yo con todo gusto se las contesto. Que estén en condición de contestar. Dice que cuente una anécdota bonita de Devani. ¿Qué es lo que hacían ustedes como familia? Bueno, pues siempre nos reuníamos, nosotros como familia, en Semana Santa siempre salíamos, o cada 15 días que íbamos al rancho. Yo tenía muchas formas de hablarle a mi niña, mi esposa también. Obviamente, bueno, pues era la consentida porque pues era la única de la casa. Le gustaba un anime que se llamaba Goku. Compartíamos mucho ella y yo. Bueno, a ella le gustaba Vegeta, a mí me gustaba Goku. Y bueno, y a mi esposa le gustaba Bulma. Entonces, por ahí sí, en esa cuestión, compartíamos esas situaciones. Y bueno, esa era una cuestión. Tenía muchas, muchas imágenes de Vegeta. Le gustaba dibujar. Le gustaba dibujar. Les comento, estudió Taekwondo, de defensa personal. Fue bailarina de ballet, de jazz, gimnasia. La gimnasia, le gustaba mucho. Natación. Tenía muchas, muchas actividades que de alguna manera le sirvieron para poder defenderse. Cuando ella tiró una patada para defenderse, no, no fue porque, yo siempre le decía, tira una patada defiendes con la mano, con el pie, corres.
Y bueno, prácticamente eso fue lo que hizo ella saliendo de la quinta. Digo, eso es mi hipótesis, ¿verdad? Y esa anécdota de le gustaba pintar, ella en su cuarto tiene, su cuarto está intacto, algún día se los mostraré. Su cuarto está intacto de mi niña, así como se fue, así lo dejamos, así está, no hemos movido nada, obviamente pues se le da limpieza. A veces entro yo, a veces entra mi esposa al cuarto, para tener un poquito más de privacidad con ella. No nos hacemos a la idea de que ya no está con nosotros, de que no está viva. Pienso yo que está de viaje. Pero bueno, de alguna manera Dios sabe por qué hace las cosas. Y bueno, espero en Dios que pronto se solucione todo. Don Mario está peleando contra Sansón, pero tiene al más grande de su parte. Resista, no lo dejaremos, que se apague esta dolorosa pérdida. Me comentaba Ofelia Cruz, gracias Ofelia. Vamos a pelear. ¿Por qué borramos cosas del Insta? Me comentan también aquí, me preguntan, ¿por qué borramos cosas del Insta? Bueno, se estaba filtrando mucha información, estaban lucrando mucho con ellos, y bueno, por decisión de los abogados, bueno, se quitaron muchas cosas para que no sigan lucrando con esa información. En su momento las vamos a volver a subir, esas fotografías. Esperemos que se aclare pronto esto. Y bueno, en sí, eso fue la situación, de que mucha gente empezó a hacer cosas que, bueno, no tenían nada que ver con el caso, y no nos gustó que lucre. Y bueno, sí, por aquí también, sí, Zuli, me están en el otro enlace, también me están pasando las preguntas, que esa era una de ellas. Pues anécdota también. ¿Qué hizo un día antes? Bueno, pues estuvo aquí con nosotros, y fue el último día de la escuela, fue un jueves, y el viernes pues ya ya no fue a la escuela. Y bueno, ¿por qué se borraron esas cosas en el Instagram? Bueno, ese fue el motivo, por cuestiones de que estaban haciendo lucro y estaban haciendo cosas indebidas, mucha gente. Se tuvo que terminar de borrar fotografías. Y bueno, fue por eso, porque bueno, no nos pareció la forma con cómo se estaba llevando esto. Estábamos muy vulnerables nosotros como familia, que no sabíamos ni qué es lo que teníamos nosotros. Digo, la verdad, les comento, yo tenía 88 seguidores cuando tenía mi canal de YouTube, que eran mis fans número uno, pues eran mis alumnos. Ahorita no sé ni cuántos tengo, la verdad no me interesa, o sea, eso, que de todos los que tengo, no se monetiza la cuenta esta, porque no es mi trabajo esto. Ahorita yo lo que quiero es saber la verdad en cuanto a lo que le pasó a mi hija, y bueno, más adelante ya veremos. Chiquimix, don Mario, ¿ha pensado contactar al forense Alejandro Hernández? Comentó que si se pedía apoyo lo haría sin costo. Tiene una técnica de rehidratación única en el mundo, es mexicano. Bueno, aquí, bueno, es importante comentarles que también esto fue un acuerdo con la familia, con el gobierno federal y con el gobierno estatal y la Fiscalía General. Agradezco mucho a todas las personas que quieren aportar, es importante, qué bueno, que eso nos va a dar más certeza, pero yo creo que sí, vamos por buen camino. Tengo mucha fe, mucha esperanza en que esto se va a resolver de buena manera y que sí vamos a encontrar la verdad. Muchas gracias, Chiquimix, sí. Eduardo Zen, inexacto, yo también ya me di cuenta que si los que estamos aquí decimos algo, es más fácil que él nos los lea. Bueno, sí, Eduardo. El otro canal no se alcanza a leer nada. Chiquimix,
Gladys Aguilar Álvarez, fuerza don Mario, estamos con usted, tenga mucha fe en que será justicia para Devani, para que paguen los involucrados, sea quien sea. Bueno, sí es importante si hay presuntos responsables, no vamos a parar, y yo con toda la fuerza que me dan ustedes, 6834 ahorita ya, llevamos 46 minutos de transmisión. Eduardo Zenin, pensemos en algo importante para preguntarle, más sencillo, que aquí nos lea más fácil. Pregúntenme lo que quieran y si puedo contestarlo con todo gusto se los contesto. 6782, 6900 casi. Y estoy tratando de leer todos, todo lo que ustedes me digan. Si ustedes me preguntan, yo con todo gusto se los contesto, Eduardo. No sé qué más dudas tengan, Devani, ¿cuál era su canción? Bueno, le gustaba mucho la canción, las canciones de en inglés. A ella le gustaba mucho John Lennon, los Beatles. Se identificaba mucho con esas canciones. Color, el color negro, el color del cubrebocas. Comida, bueno, le gustaba carne picada con papas, las lentejas también, le gustaba mucho las lentejas, galletitas, las galletitas. Sin decir marcas, unas de color azul. Chukis creo que se llaman. Y bueno, sí, le gustaban muchas canciones, pero pues es que le gustaban mucho las canciones en inglés, la verdad, tenía mucha variedad y mucha música de banda. Dice, es que están transmitiendo. En otro canal, esté en vivo, para que hagan la aclaración, que busquen donde tengan 6,000 conectados. Ya tenemos 6,700 conectados, por eso varios dices que si los lees, sí los leo. Dice Zuli, le paso una pregunta a Mario. Don Mario, ¿cuál es el platillo y color favorito de Devani? Bueno, el negro era el color favorito de Devani, y el platillo, pues el picadillo con papas. Ese era el platillo y el color favorito de Devani. De chiquilleta, bueno, pues le gustaba, pues, el color rosa, como a toda niña, ¿verdad? It's me. Me da mucha nostalgia esto que está contando, porque a mí me gustan mucho las canciones viejitas. Se ve que era todo dar. Sí, era todo dar, Devani. Le gustaban mucho ese tipo de canciones. Bueno, antes no había tanta variedad, porque nosotros, pues no, económicamente, estábamos bien, trabajábamos para nuestra niña, mi esposa y yo, y bueno, pues eso era lo que le gustaba a mi hija, si eso es lo que querían saber, se los digo, sí. Sin ningún problema, yo les digo, pregúntenme yo, si puedo. Dice Princesa Regia, Devani nunca pasó por la cisterna. Ese video está editado porque camina igual que afuera de la Quinta del Diamante. Ya vi esos videos, sí. Sí, Princesa Regia, claro que sí, estamos también en eso, estamos checándolo, es cierto lo que dices, bueno, pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Dice, pregunta Malipalafox, ¿por qué sigue confiando en las autoridades mexicanas? Bueno, porque eso es importante. Qué bueno que me preguntas eso, Mali. Mali, ¿verdad? Sí, Mali Palafox. Sigo confiando porque tengo la certeza y la esperanza de que se puede resolver. Porque tengo que
Empecé con los protocolos, confío mucho en Dios, y tengo la certeza de que todo va a salir bien. Hay que seguir los protocolos, lamentablemente aquí en México así es, lo vuelvo a repetir, y precisamente por eso sigo teniendo la confianza de que con esta coadyuvación se va a sacar la verdad mal y palafox. Don Mario, gracias por abrir las puertas de su casa y su corazón. Un abrazo, fuerzas para usted y su esposa, Evelyn García. Gracias, Evelyn. Un abrazo para ti también. Casa, señor Mario, supo lo del caso de Paulette. ¿Qué opina con lo parecido? De Devani, bueno, sí, supe lo de Paulette, y por eso nosotros queremos que ya no vuelva a pasar. Mara es Beck, Robin sufrió mucho. Ismi, don Mario, tenga en cuenta que Devani está en nuestros corazones. Yo nunca lo conocí, pero la quiero mucho. Gracias, gracias. It's me. Y te agradezco. Sí, mucha gente como tú siente el mismo sentimiento y eso es lo que nos da fortaleza a nosotros. Chiquimix, don Mario, ¿va a levantar cargos contra los fiscales que hicieron mal su trabajo? Bueno, de entrada, se les quitó el puesto y bueno, tentativamente se les tiene que abrir alguna carpeta de investigación. Princesa Regia, Gustavo Soto comentó que trató de contactarlo para que aclare, según que él no tuvo nada que ver con Depp. ¿Esto es cierto? Bueno, yo lo que les digo es que si la fiscalía lo solicita, bueno, pues que vaya a la fiscalía. Yo no tengo nada que aclarar con ellos, porque pues ellos son los que están llevando este proceso. Estoy confiando en ellos, ¿verdad? Entonces, que si tiene algo que declarar o algo que aportar, bueno, pues ya sé que se ponga de acuerdo con la fiscalía. Viviana Delgado, don Mario, resguarde el cuerpo de Devani antes y durante la autopsia. Sí, pues lo que vamos a hacer. Ismi, don Mario, tenga en cuenta que Devani está en nuestro. Corazones, y mi Mario, tenga en cuenta que bueno, pone lo mismo. Mari Palafox, gracias por responder desde Mexicali. Un abrazo a Doña Dolores, estamos con ustedes. Bárbara Santiago desde New Jersey, don Mario, pero soy de San Luis Potosí. Muchas bendiciones a usted y su esposa, mis paisanos, fuerza. Gracias, Bárbara. Mara Escap, señor Mario, su niña dejó una semillita en el corazón de muchas personas. Siempre tenga en cuenta que ella vive su espíritu y sigue aquí estando con ustedes. Gracias, Mar. Cal, hola, don Mario. Puede contratar un equipo profesional. Puede contratar un equipo profesional. ¿Dónde me quedé? Para revisar los videos. Son editados. Sí, bueno, algunos estamos viendo. Estamos tratando de checar eso. Con los profesionales. Y me impactó tanto el caso de Devani que el día siguiente de esta noticia no me fui con una playera pidiendo justicia por ella. Muchas gracias, Ismi. Cuídate mucho. Chiquimí, don Mario hizo una reconstrucción de hechos sobre la foto en la carretera para confirmar que en efecto fue tomada donde dice el Didi. Bueno, sí, se va a hacer todo eso. Sí, sí se hizo y se va a hacer. Don Mario, gracias por estar en vivo. Meidi Garza dice que les platique de la bombona. A ver, Lolis, tráeme la bombona. Lolis. Ahorita les traigo la bombona y se les enseño mi bombona. Eso, la verdad, los atrae.
Platícales, bueno, que les cuento, déjenme, les traigo a la bombona, déjenme, se las presento a la bombona. Loli, tráeme la bombona rápido. Ahí viene la bombona, denme un minuto. Preséntalas a la bombona. Sí, así. Pues, mi esposa aquí presentándoles a la bombona. Aquí está la bombona. Esta bombona era el corazón de Devani. Aquí está mi esposa. Mándales un saludo, Lolis. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Tenemos 7000 conectados. Buenas noches, Agradeceles. gracias, gracias por todo su apoyo. Esperemos seguir contando con ustedes para todo lo que se nos viene en adelante. Okay. Entonces aquí está la bombona. Aquí está mi bombona, la bombona de Devani. Esta es una bombona, una perrita bien chiquita. Y que se trata como un bebé, así la agarraba mi hija. Y así se trata la bombona. Mira, bombona, voltea ahí a la cámara. Saluda. Ahí atrás tenemos a la imagen de Devani. Bueno, aquí está la bombona. Despídete, bombona. Aquí está. Bueno, esa es la bombona. Esa es la bombona, gracias, está muy bonita, sí, ya tiene 1 año y medio. Don Mario, nos dolió tanto lo que le pasó a Devani, nunca lo conocí ni nada, a mí me ha sentido pésame. Sin embargo, dice aquí, sin embargo, a ver, otro lado, a ver, me equivoqué. Don Mario, hablan mucho de un joven llamado Fernando Morales, según anduvo acosando a Devani en la quinta, primero Dios hará justicia, pero tan bella niña siempre será un ángel bendición. Bendiciones, Gladys. Bueno, todo eso se va a checar, Gladys. Cal, está muy bonita la bombona, muchas gracias, Cal. Maddie Garza, Maddie Garza, señora Dolores, mis respetos, muchas gracias. Ahí te está viendo por ahí en el otro teléfono. Inmi, buenas noches, la maestra, la queremos mucho, muchas gracias, Inmi. Bárbara Santiago, buenas noches, saludos, señora Lolis, de New Jersey. Muchas gracias. Mari Palafoz, un abrazo a Doña Dolores. Bueno, ya la vieron que sigue conmigo. Estamos sin parar. Nosotros les comentamos casi no dormimos. Casi no dormimos porque pues extrañamos mucho a Devani y nosotros. Don Mario, gracias por estar en vivo. Ojalá y sean más. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Ya presentamos a la bombona. Don Mario, hola señor Mario, buenas noches. No sabe el establecimiento llamado Oruga Tools. No se sabe. A ver, dice. Ay. No sabe si en el establecimiento llamado Oruga Tools, ubicado entre la alcoba y el motel, también tienen cámaras. Sí, también tienen cámaras y se van a checar y se están checando. Izmi. Si usted y su esposa necesitan ayuda con lo que sea, por favor díganos y con toda confianza, con estar aquí, con llevarnos en el corazón, nosotros somos felices. Queremos la verdad, queremos la verdad, o sea, gracias, por todas esas muestras de cariño que nos presentan ustedes, la verdad, es muy difícil estar en esta situación, pero lo hacemos, más allá de Devani y por todo lo que puede venir. Ramiro Rodríguez, gracias por lo que comenta. Dios te bendiga también a ti. Princesa Regia. Había estado en Nuevo León en la fecha de hoy. Bueno, pues es lo que estamos checando. Nosotros, don Mario, hablan mucho de un joven. Bueno, eso ya lo dimos. Señora Dolores, mis respetos. Bueno, Michelle Trujillo, de verdad que el caso de Devani nos conmovió hasta el alma. Lo acompaño con todo mi corazón. Soy madre y no puedo ni siquiera imaginarme el dolor tan grande de perder a un hijo. Dios con ustedes. Cal, estamos con ustedes al final. Viviana Delgado, don Mario, hay un video del taxista pelón, barbón, acosando a una chica de Devani. Sí, es Devani. Y bueno, también vamos a. Está integrado dentro de la carpeta. Idmi. Oigan, Mario Devani lo tenían todo para ser modelo. Qué guapa era su niña. De verdad, permíteme comentarle que su delineado de ojo era perfecto. Muchas gracias, Sidney. Zuli, todo nuestro apoyo, don Mario. Ánimo,
Don Mario, nuestros corazones con ustedes. Mari Palafox, don Mario, no confíen en las autoridades mexicanas, vayan a instancias internacionales, salgan del país, solo así podrán encontrar la verdad, estamos con ustedes. Bueno, estoy tratando de leer todos sus comentarios. Y luego también, pues sí, y me preguntan cómo buscan todavía en el cuarto. Bueno, pues dicen las autoridades que es parte de la investigación, pero bueno, fue después de 60 días, o sea, como que no se vale, ¿verdad? Es lo que no podemos entender. Pero bueno, precisamente por eso estamos nosotros en la lucha, a todos esos 7,181 que ahorita estamos, les decimos, estamos en la lucha, no vamos a parar, para poder encontrar la verdad. Primero lo de Devani, y luego más allá de Devani, tratar de ayudar a mucha gente que se ha comunicado a mi teléfono, gente que tiene el mismo problema, gente que quiere ayudarlos, pero pues caray, necesitamos primero solucionarlo de nosotros, pero los consejos, claro que se los doy, o sea, cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo, cuál sería un código de Devani que próximamente ¿no? el Estado sacará el código Devani. Decirles que tenemos seguridad por parte del Estado de Nuevo León, el gobernador, hay que decirlo, digo, no puedo echar mentiras, hemos tenido la seguridad de nuestra casa y nos llevan para todos lados, desde que así lo solicitamos, desde que nos empezaron a amenazar de muerte. Y bueno, le agradezco yo, en ese sentido. Si tuviera algo que decir yo en contra de cualquier persona, yo lo voy a decir sin miedo, como siempre les he hablado con la verdad. Y si las cosas las hacen bien, bueno, pues también decírselos. Mi respeto, don Mario. Yo también tengo dos hijos, Mady Garza. No se necesita que nazcan de nosotros para cuidarlos y amarlos. Exactamente, sí, Mady. O sea, nosotros amábamos a Devani. Y si no, Dios nos la vuelve a poner en el camino sin pensarlo, vuelvo a estirar las manos por mi hija. Ismi, don Mario, me quiebra verlos así, tan tristes. Yo perdí a mi hermano en el terremoto del 17 y desde entonces mis papás y yo no hemos vuelto a ser los mismos. Devani los acompañará siempre. Gracias, Ismi, bendiciones para ti, para tu familia y un saludo a tu hermano que está en el cielo. Viviana Delgado, don Mario Lolis, ¿no han llorado solos? Gracias, los abrazamos y estamos con ustedes. Dani BG, señor Mario, soy madre de un hijo secuestrado y asesinado. Sé por lo que están pasando, mucha fortaleza. Así es, Dani. Bendiciones también para ti, Dani. El caminante, don Mario, tiene todo nuestro apoyo a fuerza. Gracias. Mayli Palafox, don Mario, los youtubers están muy molestos porque usted sigue diciendo que confía en la fiscalía y agradeciéndolos. Bueno, digo, yo vengo a hablarles lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que estoy viviendo, sé por qué lo digo, entonces digo, si la otra gente no me cree, bueno, pues que Dios los bendiga, ¿no? Lilian Nayeli Hernández Hernández, señor Mario, todo México está con ustedes, un abrazo y toda mi admiración para usted y su esposa, Dios les dé pronta resignación, no se rinde, el pueblo está con usted, gracias, Lilian. A Princesa Regia, Dios los bendiga por siempre, por este gran gesto. Por este gran que tienen usted y su esposa. Muchas gracias, Princesa Regia. Mara Escabé, don Mario. Aquí no están en tiempo real. En el otro en vivo hay 200 comentarios por minuto. Aquí está atrasando el tiempo en este en vivo. Bueno, pues una disculpa, Mara. En el siguiente en vivo, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor o que alguien me ayude porque es el primer en vivo. Te pido una disculpa, Mara.
No le sé mucho, soy nuevo yo en el YouTube, por eso siempre grababa mis videos y pues sí tenía un poquito de miedo de hacer este, pero bueno, les agradezco mucho, los quiero mucho. Chiquimí, ya comentó el Mario que en el otro chat es imposible leer porque pasa muy rápido, bueno, sí, también eso. Y mi don Mario, para no comentarle cosas tristes, platique sobre esa fiesta en la que se ve a Devani bailando con las muñequitas. Bailaba re bien, ese video da 1000 años de vida. Sí, bueno, fue una fiesta de una de mis hermanas donde nos invitaron. Fuimos y bailó ella y bailé yo también, pero bueno, qué bueno que no salí yo ahí porque bailé con la chona, creo que se llamaba. Y sí, son las muñequitas originales que mi hermana las contrató. Y bueno, ellos subieron el video y bueno, pues sí, mi niña bailaba muy bien. Mali Palafox, matrimonio Basaldúo, todo Baja California está con ustedes. Justicia para Devani. Gracias, Mali. Maddy Garza, estamos agradecidos con el abogado Fernando Rosales porque él está hablando mucho de este caso. Sí, sí, lo he visto también. Un saludo a Fernando Rosales, que sí, es abogado y es youtuber. Michelle Trujillo, muy puntual, por cierto. No puedo creer tanta inconsistencia por parte de las autoridades y que el día de hoy no existe un solo detenido. Cuando les conviene, las autoridades se vuelven muy protocolarias. Así es, Michelle, eso es lo que está